Pues tal y como comentaba el alcalde, en cuanto al programa de actos organizados para la presente edición, lo hemos elaborado una vez más en colaboración con las asociaciones de mujeres del propio municipio, con lo cual hemos estado trabajando en estas últimas fechas. Y el programa continuará el 11 de marzo con una visita histórico-literaria a la exposición Hay más en ti, imágenes de la mujer en la Edad Media en los siglos XIII a XIV, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y para ello realizaremos una visita guiada y la guía será la profesora de la propia Escuela de Empoderamiento, Josune Muñoz. Las inscripciones para poder participar en esta visita guiada a la exposición se realizarán en el Servicio de Igualdad, bien a través del teléfono o bien a través de la propia página que tiene el Servicio de Igualdad, www.josune@quecho.es. El mismo viernes 11, a la noche, habrá una sesión del ciclo Cine en Paraíso que ofrecerá la película Poetry de Lee Chang-dong en versión original en la Música Escola en Las Arenas. Y es una colaboración que realizamos con la Música Escola y con el Aula de Cultura. Se ha elegido esta película porque la temática narra un poco la historia de una mujer mayor. Al día siguiente, el día 12 de marzo, tendrá lugar el estreno de una obra de teatro llamada Como como coco, me descoco poco, con la compañía Quemadura de Teatro y también en la Música Escola. Esta es una comedia representada fundamentalmente en sus papeles por dos mujeres, por dos actrices, y por lo tanto también ha sido elegida por esa razón dentro de los actos conmemorativos del 8 de marzo. El miércoles 16 de marzo tendrá lugar la presentación del libro Las primeras mujeres gachotarras de los siglos XIV y XVII, ganador, como recordaréis, de la beca Aportación de las Mujeres a la Historia del Hecho. La ponente será la ganadora de la beca, la historiadora y autora de la investigación, Cristina Inés. Con ello lo que se pretende es dar a conocer pues, el papel que nuestras antecesoras quechotarras realizaron en aquella época. El jueves 17 de marzo realizaremos una charla debate en el Aula de Cultura de Villamonte bajo el título Mirando la crisis desde la cocina, precariedad, trabajos y desigualdad. Esta sería quizá la actividad que más se centra en el tema y en el lema que hemos elegido para este año. Esta charla será ofrecida por la profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Es una feminista y autora de numerosas publicaciones, como decía, María Orozco. Recordar que para estas charlas, tanto la de la presentación del libro como esta charla de debate, contaremos, como en ocasiones anteriores, con un servicio de guardería y para poder hacer uso del mismo pues habría que ponerse en contacto con el servicio de igualdad para reservar una plaza en el mismo. Y dentro del programa, las alumnas de la Escuela de Empoderamiento en el curso Mujer, Arte y Acción Social van a participar en esta ocasión del 8 de marzo con dos actividades. Son dos actividades que han venido trabajando a lo largo de este curso y que van a consistir, por un lado, en una exposición fotográfica sobre un tema que las propias alumnas han decidido. En esta ocasión el tema que se ha tomado es las areniscas de Puerto Viejo, con el objetivo de darlas a conocer por el interés pues, natural y estético que han considerado que tiene. Y esta muestra de las fotografías que ellas mismas han elaborado y que han organizado se podrá contemplar en el Aula de Cultura de Horta en Villamonte del 8 al 18 de marzo. Y por otra parte, dentro de este curso van a realizar una acción artística. Esta acción artística va a tener lugar el 11 de marzo en el entorno del Puerto Viejo y se trata, con motivo del lema de la precariedad laboral y de las mujeres, realizar un pequeño reconocimiento, un pequeño homenaje a las selgueras por el trabajo poco reconocido y poco conocido, por otro lado, que realizaba. Un poco el símbolo este año de que el lema de este 8 de marzo precisamente es contra la precariedad laboral de las mujeres y sería un ejemplo de esa situación de precariedad que tuvieron estas mujeres. Además de esa acción artística, realizarán también la colocación de una placa simbólica de una,
de una placa con el nombre de una calle en recuerdo de estas mujeres que la han elaborado ellas mismas. Y por último, decir que el mismo día 8 de marzo, y a través de la Junta de Portavoces, el Ayuntamiento realizará una declaración institucional con motivo de este Día Internacional. Esos serán, por lo tanto, los principales actos que se realizarán dentro del programa que hemos organizado. Y para finalizar, simplemente lo que yo sí que me gustaría es invitar a toda la ciudadanía de Chotarra y aquellos que nos visiten y se encuentran en ese momento en nuestro municipio, a que participen en todas las actividades que hemos organizado. Estamos convencidos que todas ellas van a servir para colaborar en la consecución de una sociedad más equitativa, de una sociedad más justa, y ese es también uno de los principales objetivos de este equipo de gobierno. Sin más, pues animarles a que